Hola, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Viva Mejor su Médico en Casa. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí regresar a nuestro programa. Como les había comentado, había tomado unos días de vacaciones, pero ya estoy aquí en mi casa, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en este programa tan maravilloso como es Viva Mejor su Médico en Casa. Y hoy quiero inaugurar este tema que vamos a manejar en el programa sobre la cirugía bariátrica. ¿Qué es esto de la cirugía bariátrica? ¿Quién se la puede realizar? ¿Quién no sería tan recomendable tal vez que se la realice? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué voy a lograr con este tipo de cirugía? ¿Cambiar mi salud? ¿Cambiar mi estilo de vida? Pues hoy lo vamos a ver. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Realmente he visto su currículum y es un especialista ideal para tratar este tema de cirugía bariátrica. Así que los esperamos después de este pequeño video que les ha preparado producción y se los presento. Ya regresamos. Cirugía bariátrica y metabólica. La cirugía bariátrica es una herramienta que se utiliza como tratamiento para la obesidad severa o mórbida. Son procedimientos quirúrgicos que sirven para manejar los desórdenes de alimentación excesiva y no están extensos de complicaciones a corto ni medio plazo. Esta cirugía aproxima al paciente a su peso ideal, mejora y hasta puede lograr la remisión de las enfermedades asociadas a la obesidad. Con la cirugía se persiguen dos objetivos. El primero, la pérdida de peso, y el segundo, la mejoría de los problemas de salud relacionados con la obesidad. A su vez, la cirugía metabólica es la aplicación de las técnicas quirúrgicas utilizadas en la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad a pacientes con obesidad leve, índice de masa corporal de 30 a 35 y obesidad severa de 35 a 40, que padecen diabetes mellitus tipo 2, que no logran alcanzar los niveles deseados de glucemia, azúcar en la sangre, a pesar de un correcto tratamiento médico. Medicamentos, más dieta, más ejercicio físico. Bueno, y luego de ver esta pauta introductoria sobre el tema de la cirugía bariátrica, permítame presentarles a ustedes al colega que lo tenemos aquí en el set de Viva Mejor. Él es el doctor Eduardo Arévalo Vidal. Él es especialista en cirugía bariátrica. Realmente su especialidad en cirugía bariátrica y metabólica es del Hospital Osvaldo Cruz de Sao Paulo de Brasil. Él es miembro de la Federación Internacional de Cirugía y Obesidad y Desórdenes Metabólicos. Él es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Es cirujano bariátrico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Es docente de posgrado de cirugía general en la Universidad UES de Guayaquil. Y también, pues, usted lo puede encontrar en el staff de la Clínica Alcíbar y en el staff del Omni Hospital, ya que tiene su consultorio en el Omni Hospital, en el consultorio Torre Vitalis número 1, piso 6, consultorio 603. Así que con ustedes, pues les presento al doctor Eduardo Arévalo, que nos acompaña hoy aquí en el set de Viva Mejor. Doctor Eduardo, bienvenido aquí al set de Viva Mejor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno de tratar de este tema, porque en esta época hay muchas personas que están preocupadas de su salud y muchas otras de su apariencia física también y de esas enfermedades que vienen por el sobrepeso y la obesidad como la hipertensión, la diabetes. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto de la cirugía bariátrica. Bueno, la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos encargados para reducir el peso de una persona y, por ende, eliminar o llegar a una remisión de comorbilidades como diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, etc. ¿Quiénes serían, doctor Eduardo, las personas ideales que sería recomendada esta cirugía bariátrica? Bueno, existen normas internacionales e indicaciones para la cirugía bariátrica. Se habla mucho del índice de masa corporal, que es la relación entre el peso en kilogramos sobre talla al cuadrado, ¿ya? Esto nos va a dar unos parámetros para poder clasificar a una persona como bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, si tomamos en referencia este índice de masa corporal, si una persona
tiene por un índice de masa corporal entre 25 y 30, hablamos de sobrepeso. Por encima de 30, hablamos de obesidad. Los pacientes candidatos a cirugía bariátrica realmente son los pacientes que tienen obesidad, es decir, los que tienen un índice de masa corporal de 30 hacia arriba. Sin embargo, si existe un paciente que tiene un índice de masa corporal por debajo de 30 y tiene una comorbilidad, es decir, una enfermedad en la cual está en riesgo su salud, digamos diabetes, ¿ya? Puede ser intervenida quirúrgicamente haciendo una serie de estudios antes de realizar esta cirugía. Perfecto. Ahí me queda una duda, mi doctor. ¿Qué pasaría, digamos, que un paciente tal vez está en un índice de masa corporal de 30, es decir, el paciente está con obesidad, pero este paciente con obesidad todavía no tiene comorbilidades, es decir, no está diabético, tal vez no está hipertenso? Primero, ¿a él se lo trata con algún tipo de ejercicios, de dietas? Y si esto ya no le funciona, digámoslo, ¿a él sería un candidato de cirugía bariátrica? ¿O solamente es aquella persona que tiene este índice de masa corporal de 30, pese a que todavía no se ha hecho intento con otros tratamientos, por así decirlo, convencionales, como es la dieta y el ejercicio, ya lo puedo someter a una cirugía bariátrica? Sí me gustaría esa relación, porque esa es una pregunta típica que se puede realizar. Es un tema muy controversial. ¿Por qué? Si yo pongo un grupo de 100 personas a hacer dieta y ejercicios durante un año, solo el 5% de estas personas van a lograr mantener hacer dieta y ejercicios. Es decir, tenemos un margen de un 95% de personas que van a fallar. Y usted se va a dar cuenta que en enero todo el mundo hace dieta. En febrero, la mitad. En marzo, 25%. En abril, 10%. Y así aumentando cada mes. Entonces, hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder hacer un régimen de dieta y ejercicio. Sin embargo, cuando este paciente toma la opción de hacerse una cirugía bariátrica, cualquier técnica que se elija, que la elija el profesional en conjunto con el paciente, la cirugía bariátrica lo que hace es obligar a este paciente a hacer cambiar una dieta y también a obligarlo a hacer ejercicio, porque se van a presentar ciertas condiciones que dan la cirugía para que este paciente pueda hacerlo. Y va a dar tiempo, 3 años, 5 años, en que el efecto de la cirugía bariátrica como tal es el 100%. Entonces, esta persona en este periodo obligadamente va a hacer dieta, va a hacer ejercicio, y después de este periodo él va a verse en el espejo y decir, yo quiero mantener esta figura, yo quiero mantener esta imagen. Y ahí vienen las dos vertientes, o sigo o vuelvo a como estaba. Se estila o se habla que el 80% de los pacientes sometidos a esta cirugía cogen el camino de mantener su figura como está. Perfecto. Entonces, mire, dejando así, que yo puedo decir que la cirugía bariátrica es un éxito. Actualmente es un éxito. Si una persona tiene a la mano poderse realizar este tipo de cirugía, hágalo a ojos cerrados. Perfecto. Miren qué interesante, queridos amigos, lo que el doctor Eduardo nos está comentando, porque esto de que le da un tiempo para que la persona en general cambie su estilo de vida, porque como usted dice, lo está forzando, lo está obligando a hacer su dieta, a hacer su ejercicio, porque es parte del tratamiento postoperatorio que va de la mano con la cirugía bariátrica, pues la persona crea un hábito, y todo en la vida realmente es un hábito. Si esta persona ya cree el hábito de comer en unas porciones más pequeñas, con calidad de comida, y puede hacer la actividad física, pues se va a mantener. Y sobre todo me ha gustado esto de que se ve en el espejo, le gusta esta imagen, y me la quiero mantener, o sea, no voy a perder todo el esfuerzo que lo he logrado. Entonces, la verdad es que es bien interesante el tema. Y hablemos un poquito de esto de las comorbilidades, mi doctor, porque tal vez muchos de nuestros amigos televidentes son diabéticos. Y si ha escuchado, hay los títulos, ¿verdad?, en las publicidades, la cirugía bariátrica, pues ya me elimina el proceso de diabetes, ya no voy a tener estos problemas de azúcar elevada. Mostrémosles qué beneficios le da a este paciente que tiene tal vez una diabetes, que tiene este índice de masa corporal mayor a 30, realizándose la cirugía bariátrica. Déjenme empezar por decirles que en el Ecuador existen aproximadamente 1.300.000 personas que viven con diabetes. Es una cifra alarmante, ¿ya? Ahora, todas estas personas que tienen diabetes pueden ser beneficiadas de la cirugía bariátrica, pero de una técnica en especial.
hablemos de bypass gástrico en Yede Rose o bypass gástrico como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No todas las cirugías bariátricas, las diferentes técnicas, son buenas para los pacientes diabéticos. A un paciente con diabetes, yo no puedo hacerle una manga gástrica, que es la cirugía que más se hace acá en Ecuador. Yo tengo que hacerle un bypass gástrico, y para lo cual debo buscar un profesional que esté entrenado para tal. No puedo ir con cualquiera. Okay. Primer punto. Ahora, si yo hago una persona, a un paciente diabético, escojo bien, hago los exámenes preoperatorios que debo hacer, reviso y veo que esta persona se va a beneficiar con la cirugía bariátrica, porque va a depender de los resultados de hemoglobina glicosilada, glucosa, péptido C, una serie de parámetros que nosotros estudiamos para poderle decir a este paciente, mira, si tú te operas, vas a tener un 80% de remisión, un 100% de remisión, vas a dejar la insulina, vas a dejar los antidiabéticos orales, porque es en realidad lo que el paciente diabético quiere. Ahora, ¿Qué es lo que previene la cirugía bariátrica como tal? En este caso, el bypass gástrico. Las complicaciones, que son las microangiopatías, es decir, los daños a las arterias pequeñitas, que nos van a llevar, estas arterias se dañan, nos van a llevar a retinopatía diabética, infarto agudo del miocardio, amputaciones de los miembros, insuficiencia renal. Entonces, si yo escojo bien el candidato, el paciente diabético se va a beneficiar. ¿Ya? Yo, para dar un ejemplo más o menos, un paciente diabético se gasta alrededor de $20,000 para el tratamiento de su enfermedad. Si yo hago prevención, puedo gastar alrededor de $800 por año en prevención de diabetes. Es algo muy interesante. Algo también de diabetes, antes que me olvide, en el mundo existen 488 fármacos aceptados para tratamiento de diabetes, excluyendo insulinas. Es enorme, o sea, todo lo que existe para tratar diabetes. Sin embargo, existen millones y millones de personas que mueren con diabetes. En el Ecuador es la segunda causa de muerte. Imagínense la segunda causa de muerte. Se dice que se mueren por día 13 pacientes en el Ecuador por diabetes y su complicación. Y pudiendo hacer técnicas de prevención como las que ahorita estamos comentando. ¿Me permite un minutito, doctor Eduardo? No sé si tenemos todavía la persona en la línea. Muy buenos días. Buenos días, doctora Jessica. ¿Cómo está? Muy bien. Qué gusto saludarla, querida amiga. Gracias por llamarnos. Llamo de Guayaquil. Bueno. Muy bien. Doctora, muchas felicitaciones a usted y también la oigo en una radiodifusora dar excelentes consejos. Si no me equivoco, es usted, ¿no? Sí, muchas gracias, muy amable. Y también felicitaciones para el doctor que está presente. Mire, tengo una preguntita, dos preguntitas. Yo veo a muchas personas que se han hecho la bariátrica y vuelven a engordar y quedan igual que antes de hacerse la bariátrica. Bueno, y otra pregunta, ¿es posible que esas personas que ya se hicieron una vez la bariátrica puedan hacerse una segunda vez? Esa es mi pregunta, mis dos preguntas. Ok, querida amiga, muchísimas gracias. Qué interesantes sus preguntas y se las vamos a contestar luego de esta pequeña pausa que vamos a hacer y enseguida el doctor Eduardo con mucho cariño le contesta. Ya regresamos.
Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso en nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada del doctor Osvaldo Arévalo. Eduardo Arévalo, que nos está conversando sobre la cirugía bariátrica. El doctor nos comentaba, estábamos conversando en interno de las dudas de la señora que nos llamó antes del corte. Así que, querida amiga, preste atención. La primera pregunta que usted nos había hecho era... ¿Qué pasa con estas personas que se hacen cirugías bariátricas y usted las ha visto que luego otra vez suben de peso? Y la siguiente pregunta era, si ya me hice una cirugía bariátrica, ¿puedo volverme a hacer otra? Pues el doctor con mucho cariño le responde. Mire, la primera pregunta. ¿Por qué el paciente que se hace una cirugía bariátrica gana peso? Primero, no se escoge bien al paciente en el preoperatorio. Si yo tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal muy alto, por encima de 45, 50, son pacientes muy obesos, yo no le puedo proponer a este paciente hacerle una manga gástrica, que como comenté, es la técnica que más se utiliza acá en Ecuador. Yo tengo que a ese paciente proponerle una técnica, un bypass gástrico o una variante de bypass gástrico, empezando por ahí. Entonces, la primera parte, un preoperatorio adecuado, escoger bien el paciente, que el paciente vaya al consultorio, haga una buena historia clínica, veo todos los parámetros y digo, no, usted necesita este tipo de cirugía. Esa es una causa de la reganancia de peso. Otra causa es que el paciente, una vez que se opera, no acude a los controles postoperatorios. El paciente que se opera debe ir a los 10 días, al mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año y luego cada 6 meses, ¿ya? Desgraciadamente, estas cirugías no son baratas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, una vez que se opera, acude al control postoperatorio una o dos veces, tres veces, y luego se pierde, no va, porque dice, bueno, voy a ir al consultorio, voy a gastar en la consulta y todo lo demás, entonces se pierde. Entonces, si ese paciente que se opera sabe qué es lo que debe hacer y lo que no puede hacer. Pero nosotros, los seres humanos, siempre necesitamos una tercera persona que nos diga, esto estás haciendo mal. Y para eso es la consulta. Cuando tú vas al consultorio y yo veo que tú estás ganando peso, estás aumentando, el mes anterior estuviste en un peso y este mes en la consulta tuviste otro peso más elevado, yo te digo, estás haciendo esto, vamos a hacer esto. Y si yo veo que no lo puedo controlar, puedo agregar fármacos que existen ahora en el mercado, son aprobados, para que tú ese peso lo mantengas y vuelvas a disminuir el peso como estás en la cirugía. Entonces, ¿qué quiere decir? Este paciente que regana peso es, en una, se escogió una mala técnica, en otra, no tuvo un control postoperatorio adecuado, y la tercera, que es que el paciente no escogió el camino cuando se vio al espejo que quiero mantener este peso. Es el paciente, más que todo, bueno, se ve tanto en hombres y en mujeres, el paciente que tiene obesidad, no tiene una vida social muy abierta, más que todo en las mujeres, va a muchas fiestas y todo esto. Entonces, cuando se opera, va conociendo este mundo. Le invitan a salir, va a discotecas, comienza a beber porque ya tiene un bajo peso. Entonces, hay un descuido y el paciente comienza a ganar peso. Es como todo un círculo vicioso. La cirugía lo que hace es mostrarle una nueva persona, le eleva su autoestima. Le va a decir, usted está aquí, siga aquí, no puede hacer esto, no puede comer lo que no debe de comer, tiene que comer sano. Y la segunda pregunta. Esperemos un minutito, ya le contestamos esa pregunta que tenemos una persona en la línea, mi doctor Eduardo. Sí, buenos días. La persona que está en la línea, porfa. Perdón. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿en qué le podemos ayudar? Ya, una consulta para el doctor. Sí, claro. Yo tengo una hija de 25 años. Okay. Ella, ella tiene un peso más o menos 55 y tiene un peso más o menos de unos 60 kilos. Perdón, de 160 libras. Y yo quisiera saber, no sé, ella no es que come muchísimo, pero puede ser que cuando ella tuvo 2 añitos, tuvo un problema de retención de líquido y tomó meticortén. Okay. No sé, de pronto, producto de eso, ella ahora se está engordando y yo quisiera saber si ella podría ser candidata para esta cirugía. Y la otra pregunta, si eso lo puede hacer a través del Seguro Social. Muy amable, gracias. No, no le escuché el peso. ¿Cuánto peso? 160 libras. ¿160 libras y cuánto? Era como, no le escuché, como unos, 1.55 m. 1.55 m. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad 25 tiene? 25 años. 25 años. Es soltera, aún no ha tenido bebés, nada. Okay.
1.55-160. O sea, como le digo, primero, si esta paciente está haciendo el cálculo, el índice de masa corporal, grosso modo está entre sobrepeso y obesidad tipo 1, ¿ya? Es candidata a cirugía bariátrica, primero. Ahora, hay que ir a una consulta, una valoración, para determinar, como les mencionaba, la característica del paciente, revisar un dato muy importante, tomó meticortén, corticoides, creo que lo escuché, ¿ya? Y esto hay que examinarlo, hacer exámenes para ver cómo está funcionando su parte endocrinológica. Debo hacer estudios hormonales para determinar qué está pasando ahí. Si está todo normal, no hay problema con la cirugía. Pero si hay una anormalidad en su aspecto hormonal, primero debo tratar la parte hormonal y luego operar. Perfecto. ¿Ya? Primer punto. Segundo, si se puede operar por el Seguro Social, el Teodoro Maldonado Carbo tiene el programa de cirugía bariátrica desde el año 2012. Se puede, actualmente, hay algunos cirujanos que estamos en el programa, ¿ya? El paciente puede sacar su consulta a través de los call centers que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o a través de los canales ya establecidos para llegar a una consulta con los cirujanos bariátricos. Y se hace una evaluación preoperatoria. El hospital tiene ciertos protocolos, ¿ya?, que se deben de cumplir, que son rígidos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere a todo nivel es evitar complicaciones que tengan esta cirugía, pues, ¿no? Y en los hospitales se pueden tratar a estos pacientes después de cumplir los requisitos por así decirlo, para poderse operar, pues, ¿no? Perfecto. Ahí me llamó la atención, porque la paciente es joven. ¿Desde qué edad se puede hacer una cirugía bariátrica? Se me ocurre esta pregunta que tal vez algunos puedan tener. Mire, antes la edad era 18-65. Actualmente se pueden hacer procedimientos de cirugía bariátrica en pacientes adolescentes previo consentimiento de los padres y evaluando la necesidad como tal para realizarla. Es decir, yo puedo hacer en adolescentes por encima de 14 años, ¿ya? Y puedo hacer la cirugía en pacientes adultos mayores que son por encima de 65 años. ¿Ya? Okay. O sea, no hay una edad que establezca. Claro, es bien amplio dependiendo de cada caso. No podemos ser, este paciente tiene, como antes, tiene 65, ya tiene 66, no lo puedo operar, ¿no? Puede operarse dependiendo de cada caso, ¿no? Y como usted dice, algo clave que le mencionó a nuestra amiga es que tiene que hacer esa consulta previa con todas las valoraciones, con todos los exámenes, porque como usted dice, si había un trastorno endocrinológico en la joven por este problema de que usó corticoides, pues primero resolver este problema para luego optar por la cirugía. O sea, es como, es un todo, no es que simplemente se lo debe de operar ya, como para bajar claro. de peso, sino hay que hacer todas estas valoraciones. Pensando un poquito en el aumento de los procesos alérgicos en el Ecuador, y bueno, en el mundo, por todo este cambio de clima, hay muchas personas que tienen sus rinitis, sus crisis de asma, entre otras muchas enfermedades alérgicas que usualmente utilizan medicación esteroide, corticoide, y en muchas de las circunstancias es una de los causales para el aumentar el peso, y es difícil que estos chicos jóvenes puedan bajar de peso. Entonces, sí sería de tal vez evaluarlos y ver una posibilidad, si hay ya un riesgo de morbilidad, de comorbilidad, de ver también este tipo de alternativas. Un dato alarmante que menciona el corticoide, en el Ecuador se consume medicamentos sin control. O sea, más que todo en farmacias, usted va y compra una crema de corticoides y se la van a vender. Sí. Entonces, el usuario va a la farmacia, tiene alguna herida, alguna lesión, pide una crema, generalmente les van a dar a base de corticoides. Pero el corticoide en la crema se va a absorber. Y si yo me pongo esta crema por más de 7 días, voy a tener trastornos ya. ¿Ya? Voy a ganar peso y todo lo demás. Y complicaciones por el uso de corticoides. Entonces, el corticoide es un medicamento que debe ser manejado estrictamente por el profesional de la salud. Así es. Y como muchos otros, como estamos ahorita también en crisis con los antibióticos, realmente es bajo prescripción médica debería ser lo ideal. Hay una pregunta que nos quedó en línea, mi doctor Eduardo, y es la pregunta de que si la persona ya se hizo una cirugía bariátrica, ¿puede volver a hacerse otra cirugía bariátrica? Si nos puede comentar, que nos faltó eso de nuestra querida amiga. Por supuesto, mire, generalmente, como menciona, en el mundo, la cirugía que más se realiza es la manga gástrica. Y en el Ecuador no es una excepción. Uno de los países que
tiene más alto el bypass gástrico es Brasil. En Brasil el 95% es bypass y un 5% es manga. ¿Ya? Entonces, todos estos pacientes que tienen manga gástrica, algunos son más propensos a ganar peso. Entonces, si tenemos el caso del paciente que ha ganado peso con una manga gástrica, yo puedo hacer un tipo de cirugía que se llama cirugía revisional. ¿Ya? ¿Qué consiste la cirugía revisional? En proporcionar una alternativa diferente a la primera cirugía. Es decir, si el paciente se hizo una manga gástrica, yo tengo que transformarla en un bypass o en una variante de bypass. No puedo, ahí viene otro tema. Yo no puedo ofrecer una cirugía revisional, y a veces es un error. Si un paciente tiene una manga gástrica y ganó peso, y yo le digo, te voy a hacer una cirugía revisional, y le vuelvo a hacer una manga gástrica, es un error. Yo debo transformar, debo escoger otra técnica. Claro. Sin embargo, hay excepciones. Hay pacientes, por ejemplo, usted se opera y se hizo una manga gástrica y usted me dice, no, la verdad, doctor, es que yo no quiero que me haga un bypass, yo quiero que me vuelva a hacer una manga, yo sé que no cumplí los parámetros establecidos, yo me desvié, pero yo quiero otra vez seguir. Ya, entonces, o sea, serían sus excepciones. Sí, son excepciones, claro. Pero generalmente es cambiar la técnica. Perfecto, entonces a nuestra querida amiga, pues sí se puede realizar esta cirugía bariátrica nuevamente con este concepto, como lo mencionó el doctor Eduardo. Así que los invito a hacer esta siguiente pausa y enseguida venimos con algunos mitos típicos de esta cirugía bariátrica para compartirlos con ustedes. Ya regresamos. Bueno, queridos amigos, hemos estado conversando con el doctor Eduardo Arévalo sobre los temas de cirugía bariátrica, cuáles son estos procedimientos, que el más común él nos comentaba, que era el de la manga gástrica, y que sí se pueden hacer pues estas cirugías nuevamente, pero ya cambiando probablemente el procedimiento, porque si hubo un inconveniente con este paciente, pues hay que reevaluarlo. También algo muy interesante que si quisiera destacar de lo conversado hoy, es que la importancia de ir a la consulta con los especialistas, como el doctor Eduardo, para que pueda hacerle los exámenes, ver su caso, su peso, su talla, ver sus características, sus hábitos, sus enfermedades, y según eso, pues sugerirle qué técnica es la correcta que usted debería tener para este procedimiento. No todos los pacientes van a usar la misma técnica, como usted lo decía, doctor Eduardo, y que tal vez eso es uno de los errores que pasa en la actualidad, que tal vez van donde un colega que solo realiza un tipo de procedimiento y para todos, y obviamente no está indicado para todos. Vamos a ver algunos mitos, doctor Eduardo. Perfecto. Mitos que nos han comentado para ver qué le podemos contestar a nuestros amigos televidentes. Si podemos, por favor, colocar en pantalla el primer mito para poderlo comentar. Dice lo siguiente, ¿cualquier persona con sobrepeso se puede someter a una cirugía bariátrica? Ya algo lo contestó, pero tal vez lo podamos resumir un poco. Claro, realmente hay que diferenciar entre el sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso es una persona que tiene un índice de masa corporal entre 25 y 30. Uh-huh. Este grupo de pacientes con sobrepeso puede bajar con otras alternativas diferentes a la cirugía bariátrica. ¿Ya? Okay. Profesionales como tal, una dieta, ejercicio y todo lo demás. Y el paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 30, que es un paciente ya catalogado como obeso, puede realizarse procedimientos de cirugía bariátrica. Como las que hemos recomendado hoy con las diferentes técnicas. Perfecto. Veamos otro mito que puede ser también otra de las dudas de nuestros amigos. El mito dice lo siguiente. Si soy muy ansioso con la comida, ¿esa ansiedad me va a desaparecer apenas esté operado? Es como algo milagroso, más o menos. No. Tengo mucha ansiedad de comer, pero si me opero de la cirugía bariátrica, se me va a quitar esa ansiedad al día siguiente de la cirugía. ¿Es esto cierto, doctor? En parte, sí, okay. Porque cuando uno hace una cirugía bariátrica, hablemos de la más común, la manga gástrica,
en la cual se retira entre el 70 y el 80% del estómago. Este estómago que se retiró, justo en esta parte, que es en el fondo gástrico, en unas partes del estómago retirado, existe un estímulo de una hormona que se llama grelina. Y esta hormona es la que nos crea este efecto de saciedad o ansiedad. Por lo cual, si yo saco ese estímulo, este paciente no va a tener esa necesidad imperiosa, esa ansiedad por comer. Sin embargo, nuestro cuerpo es sabio y crea mecanismos de defensa que van a tardar un cierto tiempo. Es decir, después de algunos años, después de 2, 3 años, este paciente que se sometió a una manga gástrica puede volver a tener esa ansiedad por comer, ¿ya? Y es en lo cual viene encaminado la valoración postoperatoria, los controles, que yo tengo que decirle ahí, mira, estamos en este periodo, claro. Tengo que hacer esto, voy a darte este fármaco para poderte controlar esa ansiedad. O darle ese tiempo, como así usted dice, es. Del 1 o 2 años, para que él ya haya creado su hábito. Así su es. Hábito de comer menos cantidad, mejor calidad, hacer sus ejercicios. Sí. Entonces es como también por el otro lado, ¿no? O sea, se lo trabajaría de los dos lados. Qué importante que es esa consulta, o sea, posoperatoria realmente. Realmente le llevamos al paciente a que haga lo que debe hacer toda persona. Claro. Comer sano y hacer ejercicio, pero de manera obligada. Claro. Sí. Qué interesante. Bueno, veamos otro mito, mi doctor. Perfecto. Eduardo, si lo podemos por favor colocar en pantalla. Dice, en las personas menores de 35 años, los tejidos le permiten al cuerpo adaptarse rápidamente a los cambios de peso. Entonces aquí estamos diciendo que solamente a los jóvenes se adaptarían rápidamente, pero tal vez a las personas mayores no, pero si usted nos indicaba pues que se puede operar realmente hasta los 65 años o tal vez hasta un poquito más. Hasta más, no, eso no hay problema. Indudablemente, una persona joven va a reaccionar mejor en cuanto a cicatrización, en cuanto a la pérdida de peso, que una persona con mayor edad. Sin embargo, todo paciente debe hacer mínimo 150 minutos de ejercicio por semana. Todos. ¿Ya? Es decir, si yo después operado hago mi régimen de ejercicio, voy a tener esa adaptación. Tenga 30, tenga 40, tenga 50 o tenga más. Todo va a depender de cómo yo haga mi evaluación postoperatoria, mi control postoperatorio. O sea, yo tengo que hacer ejercicio después. O sea, que hay cierta diferencia en el paciente joven, como todo, sí. Pero si yo hago mi ejercicio, no voy a tener ningún problema. Claro. Claro, claro que sí, es verdad. Bueno, ahí los procesos de cicatrización, como usted mencionaba, pues a medida que van pasando la edad, pues pueden ser afectados. Sin embargo, si ya lo relacionamos como un todo, hay un mecanismo de defensa que todos tenemos y podríamos salir así adelante, es. Jóvenes o adultos mayores, así como usted lo mencionaba. Hay otro mito interesante que quisiera compartirlo con ustedes para que el doctor Eduardo nos pueda ayudar. Después de operado, solo podré comer alimentos molidos. Esto es muy frecuente escuchar. ¿Solo alimentos líquidos? ¿Es así la dieta, doctor, después de una cirugía? Mire, un paciente cuando se opera, los primeros 10 días, de 10 a 15 días, dependiendo del caso, va a ser dieta líquida. Pero va a ser una dieta líquida que yo voy a tratar de dar los nutrientes adecuados. Okay. Para completar las calorías mínimas que necesita esta persona. Uh-huh. 10 a 15 días líquido. Después hago una transición, paso a alimentos blandos. Aportando igual todos los nutrientes, como todos sabemos que son proteínas, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales, ¿no? Bueno, ya pasamos este periodo del mes. Pasamos líquido, pasamos blando y después del mes yo puedo comer de todo, pero de manera saludable. Yo he traído estos esquemas, no sé si se puede ver. Sí, claro. Este es el plato de una comida sana de una persona normal, que está dada por carbohidratos, proteínas, ¿ya? Y grasa. Y este es un plato que representa lo que va a comer una persona sometida a cirugía bariátrica. Es decir, solo vamos a cambiar la proporción, el tamaño del plato y la cantidad de porciones. Si se dan cuenta, las proteínas ocupan el 50% del contenido de mi plato. Es decir, una persona operada de cirugía bariátrica le voy a dar más énfasis a proteínas. Okay. ¿Ya? Es decir, va a comer de manera sana. Va a poder comer todo después del mes. Pero en cantidades reducidas. Va a comer, tiene que comer 5 días. Cinco veces al día. Cinco veces al día.
Esto va a ir de la mano de la nutricionista, del nutriólogo que esté bueno, en el equipo, toda persona, todo médico profesional que hace cirugía bariátrica tiene que tener su equipo, pues no. Y bueno, en nuestro servicio tenemos nuestro equipo, está la nutricionista que va a estar encargada de dar el soporte nutricional para este paciente. Y de acuerdo a lo que usted come, pues también, pues no. Si a usted no le gusta algo, yo no le voy a hacer una dieta en base a lo que a usted no le gusta. Si usted no vive en Ecuador, yo no le voy a hacer una dieta a base de lo que hay en Ecuador. Tengo que darle una dieta a base de donde usted está en ese momento. Pero qué interesante. La recarga de proteínas en el paciente con cirugía bariátrica, ¿por qué el sustento? ¿Por ayudar a regenerar esos tejidos lesionados? No. Es que disminuimos la porción del plato. Al disminuir la porción del plato... Sí. O sea, es la misma cantidad. Yo tengo que cubrir los niveles de calorías normales. O sea, no es lo normal. Extra, es como el 12-15% como normalmente es de proteínas. Exactamente, hasta el 20%. Ajá. Sí. Ok. Sí. Ya sí, me saltó esa duda. Tenemos ahí una llamada telefónica, doctor Eduardo. Buenos días. Buenos días. Querida amiga, ¿en qué le podemos ayudar este día? Mire, una preguntita. De luego de la operación que uno se somete, ¿en qué tiempo uno se recupera como para ir a laborar? Muchas gracias. Ah, qué buena la pregunta, muy interesante. La señora, digamos que se opera de cirugía bariátrica hoy, empieza con su dieta de los 15 días, dieta líquida, luego ya empieza dieta blanda, pero ¿en cuánto tiempo ella podría reincorporarse a laborar? Generalmente a mis pacientes yo les recomiendo que por lo menos hay que esperar que les saque los puntos. Generalmente 10 días, ¿ya? Pero sin embargo, todo va a depender del tipo de trabajo que esta persona realice. Si es una persona que su régimen de trabajo es estar en una computadora sentado detrás de un escritorio, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Después de 10 días vas a poder trabajar, ¿ya? Si es una persona que su ritmo de trabajo es una actividad física como tal, ¿ya?, que tiene que emplear mucho su físico, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Espérate por lo menos unos 20 a 30 días que tú te sientas completamente mejor, porque acuérdese que ya después de los 30 días vamos a empezar a comer prácticamente en menor proporción, pero casi ya normal. Okay. ¿Ya? Entonces, yo voy a garantizar que esa actividad física como tal esté sustentada bajo un soporte nutricional. Perfecto. Entonces, todo va a depender del tipo de actividad que realice. Y las características realmente, ¿sí?, de la persona. Generalmente, a mis pacientes puede haber excepciones que laboren antes de los 10 días, pero recomiendo como tal 10 días, como mínimo. Sí. Perfecto, mi doctor Eduardo. Esperemos poderle ayudar a la señora con su consulta. Queremos presentarles un video con mucho cariño de nuestro compañero aquí, conductor de Viva Mejor, el doctor Bruno Sánchez, así que los invito a verlo. En el edificio Torre Médica Gima, en donde se está realizando la inauguración de un nuevo consultorio del licenciado Bruno Sánchez. Si quieres saber más detalles, acompáñame. La nutrición dietética y estética llegó a la ciudad de Guayaquil, donde promete incorporar un buen estilo de vida para los ciudadanos. Este consultorio ofrece servicios como nutrición dietética y estética, tratamientos para aumentar, mantener o reducir peso y prevención de patologías asociadas a nutrición. Todo viene una historia alrededor de 6 años, cuando, más atrás, cuando decidí dejar la carrera de medicina por nutrición, porque vi que estaba en un crecimiento esta carrera y comencé a inducirme un poco más en la materia y bueno, pues aquí estamos ya después de 6 años graduados, de 6 años de atender ya a más de 3.000, 4.000 personas en este tiempo, logrando resultados muy positivos y lo mejor de todo, transformando vidas de las personas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí en nuestro centro tenemos el servicio de nutrición, básicamente, que es el consulta. Nosotros normalmente pesamos a nuestros pacientes todas las semanas, que ese es el enganche, el que hace nuestro sistema diferente, pero también les podemos dar el servicio de comidas a domicilio. Aquí como Bruno Nutrición y junto a mi esposa, que ella también es médica, que va a brindar sus servicios de atención en medicina acá, de medicina general, estamos formando un equipo, la verdad, para poder brindarles el mejor servicio. Claro que sí. Queremos invitar a todas las personas. Estamos aquí ubicados en la Torre Médica Cima, en la avenida Francisco Boloña, frente al Policentro, en el piso 5, oficina 520. Soy Bruno Sánchez. Me pueden encontrar como Bruno Nutrición en las redes sociales.
nutrición dietética y estética, manejo de asesorías y tratamientos nutricionales en todas las etapas de la vida, ya sean deportistas, prevención de enfermedades nutricionales, prevención de embarazo, lactancia, adultos mayores, menores de edad, cambios de hábitos y estilo de vida. Este consultorio se encuentra ubicado en la Torre Médica Cima, oficina 520, Avenida Francisco Bolaño, frente al Policentro. Reportó para Viva Mejor, Grace Menéndez. Listo, queridos amigos, muchísimas gracias y felicitaciones a Bruno. Si ustedes vieron qué lindo consultorio junto con su esposa, pues que sea de muchos éxitos, un gran compañero de nosotros aquí en Viva Mejor. Y estamos ya terminando este tema de cirugía bariátrica que hemos estado conversando con el doctor Eduardo Arévalo, realmente él un especialista en cirugía bariátrica metabólica con sus diferentes posgrados. Realmente, mi doctor Eduardo, hay unas preguntas que nos quedan en el aire. Por ejemplo, luego de hacerme esta cirugía bariátrica, ¿yo puedo correr el riesgo de que se me caiga el cabello, de que las uñas no crezcan, que se quiebren fácilmente? ¿Es cierto esto o realmente es un mito? Todo va de la mano del control postoperatorio. Okay. Ya. Si yo tengo, por ejemplo, yo me hago un bypass gástrico, ¿ya?, y yo no tengo un adecuado soporte nutricional, yo voy a tener este tipo de complicaciones. Más que todo, ¿por qué? Porque el paciente sometido a cirugía bariátrica debe tomar un tipo de vitaminas especiales, que se llaman vitaminas quelados, okay, que no es lo mismo como la vitamina normal. Es una diferencia enorme. Este tipo de vitaminas, que se llaman vitaminas quelados, va a permitir al paciente que absorba todos los nutrientes vitamínicos, zinc, todos los vitaminas del complejo B, ¿ya?, que son esenciales para la piel, para el cabello, para las uñas, ¿ya? Si el paciente no recibe este tipo de vitaminas, lógicamente va a tener estos problemas de caída del cabello, las uñas, a veces hasta los dientes. Okay. ¿Por qué? Porque no existe este control, tomando este tipo de vitaminas. Perfecto, esa es la consulta. Hay que tener presente por esto. O sea, yo en la consulta, yo le digo al paciente, mira, después operado, hay que tomar estas vitaminas, que son vitaminas especiales, hay que tomar este tipo de proteínas que son especiales. En el mundo existen muchas marcas. Desgraciadamente, en el Ecuador solo tenemos una marca que es distribuida beneficiosamente solo por una empresa, ¿ya? Y no son tan baratas, pues no. Claro, que es importante como el soporte para este tipo de pacientes. Así por el es. Cambio es que necesario, se le ha hecho. Es necesario. Y usted nos hablaba mucho, doctor Eduardo, sobre el ejercicio. Después de esta cirugía, tomando la pregunta de la señora, usted decía que a los 15 días o al mes podía reincorporarse al trabajo dependiendo pues de la actividad que realice. 10 días era pues el después, claro, de sacarle los puntos. Sin embargo, la actividad física, ¿en qué tiempo ellos pueden ya comenzar a hacer actividad física y qué actividad física es la recomendable? La actividad física como tal, el paciente de 2 a 3 horas posterior a la cirugía debe levantarse a caminar. Ok. Sí. Ahora, el paciente hacer ejercicio como tal generalmente se recomienda a partir del 10º día, ¿ya? Pero hay pacientes que no lo toleran y decimos después de los 30 días, a partir de los 30 días comenzamos a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Uh-huh. Tanto aeróbico como anaeróbico. Es decir, ejercicios cardio y ejercicios de fuerza. Okay. ¿Ya? Los ejercicios de fuerza se pueden hacer de 2 a 3 veces a la semana. ¿Por qué? Una de las preocupaciones del paciente que somete a este tipo de cirugía es, doctor, yo no quiero quedar flácido, yo no quiero quedar flácida, yo no quiero verme así viejito, yo no quiero así verme así viejita, yo quiero estar bien, ¿ya? Y eso se logra haciendo ejercicio, una rutina adecuada. Existen cierto tipo de gimnasios que ya saben, manejan este tema. Y nosotros, por ejemplo, en mi consultorio los encaminamos a cierto tipo de gimnasios que vayan
a este entrenador que ya sabe qué es lo que va a hacer. Okay. ¿Ya? Esto es un equipo. Es un equipo. Yo no puedo ser la estrella, ¿no? Yo tengo nutricionista, gastroenterólogo, ¿ya? La licenciada, la secretaria, todo, el anestesiólogo. Todos juegan un rol importante en el equipo en beneficio del paciente que va a ser operado. Okay. Sí. Sí, sí, claro, cómo no, bien clarito en lo de qué es la actividad física y este equipo, porque este es el soporte del posoperatorio y el éxito de que la cirugía bariátrica pues cumpla el objetivo para el cual fue realizado. Hay otra pregunta interesante y es, ¿cuántas libras o cuánto peso puede perder un paciente en una cirugía? No sé si tal vez usted nos pueda dar algún ejemplo de algún paciente que usted haya operado y haya visto en qué cantidad bajó de peso, como para que tal vez nuestros amigos televidentes que no conozcan mucho de la cirugía bariátrica, que hoy lo han estado conociendo, pues saber cuánto se puede lograr de peso bajar. Ya, la pérdida de peso va relacionada con el tipo de paciente y con la técnica empleada. Okay. Ya. Yo tengo pacientes que han perdido 150 libras, 200 libras, ¿ya? Significa que este paciente ha estado más o menos con 400 libras, 350 libras. Pero para tener un marco global de referencia, para que una cirugía bariátrica tenga éxito, se estima que debe perder más del 50% del exceso de peso al año. Okay. Si yo pierdo menos del 50% del exceso de mi peso al año, la cirugía está catalogada como que no fue exitosa. Okay. Si tengo más del 50, 60, 70%, es un éxito total. Y todo va encaminado. Se crea una armonía paciente-médico. Yo a mis pacientes les digo, yo te voy a operar el estómago. El cambio en tu vida, sin embargo, el cambio de tu vida empieza por tu estómago. Yo te lo voy a operar. Pero los regímenes de tu vida los manejas tú. Y eso está acá arriba. Yo acá no te voy a tocar. Yo te voy a tocar el estómago. La cirugía bariátrica te va a obligar a tener un cambio. Depende de ti mantenerlo. Perfecto. Claro, es que si no hay la fuerza, la fortaleza de esta persona en salir adelante, pues definitivamente no va a lograr después el éxito que se esperaba. Él tiene que tener voluntad. Sí. La cirugía bariátrica es exitosa en el mundo. Más para pacientes diabéticos, uno sabe el cambio de vida que le da a esta persona diabética no usar... Después de un tiempo no usar insulina, saber que no va a tener complicaciones, que no le van a amputar la pierna, que no va a tener insuficiencia renal, que no se va a quedar ciego. O sea... Es cambiarle su vida. Siempre y cuando escojamos bien el paciente, ¿no? Como ya habíamos hablado. Y yo siempre digo, esta cirugía no es un gasto, es una inversión. Nosotros tenemos que invertir en salud. Tenemos que invertir en salud. Claro, y si vemos los costos que usted nos comentó sobre el uso de los medicamentos actualmente para el paciente diabético o por el gasto de todas las enfermedades que vienen asociadas a su diabetes, sus problemas en sus ojitos, sus problemas en su corazón, generalmente en sus pies, entonces realmente es algo que cada vez suma más, y no solamente es el dinero, sino su calidad de vida, cómo se va deteriorando. Así es. Entonces, si podemos darle una oportunidad a aquellos pacientes que tienen este inconveniente de ayudar a mejorar su calidad de vida con este tipo de cirugía, pues es una gran alternativa que se está realizando aquí. Realmente el doctor Eduardo Arévalo trabaja privadamente, como también trabaja, como lo mencionamos, en el Teodoro Maldonado Carbo, como parte del staff del Hospital del IES, que también pues una aseguradora para todos los que trabajamos actualmente. Y en su parte privada, mi doctor, si nos repite un poquito, usted está en el Omni Hospital, ¿verdad? Estoy en el Omni Hospital, en la Torre Vitalis 1, piso 6, oficina 603. Para todos los televidentes de Viva Mejor, hemos creado una promoción. Todo paciente que puede ir a consultar sobre este tema de cirugía bariátrica, consulte por nuestras redes sociales, se contacta con nosotros y la valoración es totalmente gratuita para todos los televidentes de este programa. Perfecto. Miren qué lindo regalo que nos está haciendo el doctor Eduardo. Y aquí pues también en Viva Mejor tal vez se pueda poner una publicidad respecto al tema, pero el doctor Eduardo nos está ofreciendo que todas las personas que hoy han visto el programa, y si no lo ha visto, pues tiene el reprise hoy a las 7 de la noche, puedan llamar o contactarse por las redes sociales del doctor y puedan a su vez, o aquí de Viva Mejor, para poder... sacar una cita y tener una valoración gratuita
como previa a ver si amerita o no qué tipo de cirugía bariátrica. Así que aprovechémosla. Hoy nuestro reprise a las 7 de la noche, no se lo pierda. Le agradecemos al doctor Eduardo Arévalo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos verlo en una siguiente ocasión con mucho gusto. Eso espero, muchísimas Bienvenido gracias. A nuestro canal. A todos ustedes, nos vemos pronto. Gracias por recibirnos y sigan viendo nuestro programa. Chao.